Adolfina y Argelis son madre e hija, llegan a España a principios de la década del 2010 buscando una vida nueva. ¿Por qué? Pues porque eran ciudadanas de República Dominicana y España ha sido siempre una nación en la que los dominicanos han venido mucho. Y conocieron a Raúl y ahí comenzaron a mantener la madre pues una relación sentimental con Raúl. Ella pierde a su marido, que es el padre de Argelis, y decide a través de su madre, de la abuela de la niña y de su suegra, pues venirse a España a buscar una vida mejor. Ella lo que hace al venir aquí a España es empezar a trabajar y está interna en una casa de lunes a viernes. Los fines de semana, cuando empieza la relación con Raúl, deciden vivir juntos en el domicilio de ella. Mientras tanto, a diario, la niña pasaba la semana en un colegio interna y Raúl en casa de sus padres. Se reunían los tres los fines de semana. La idea es que ella, a la madre y la niña, con la suegra y con la abuela, que ya están en España cuando ellas llegan, su idea es hacer aquí un poco de negocio relativo, conseguir dinero suficiente para, en un momento dado, pasados unos años, pues volver a la isla de la Española, República Dominicana, su país, y allí volver a establecerse. Unos días antes, esto en la vista, quedó claro que ella le había dicho que iba a romper esa relación. Y es en ese momento, cuando eso sí quedó claro en la vista, Raúl comienza a preparar el asesinato porque ella le dice que quiere romper. Y él esto, como agresor de género que era en el momento, no lo puede soportar, como que a mí me va a abandonar esta mujer con lo que yo valgo, lo guapo que soy, lo alto y encima lo macho y muy macho, las mujeres están para lo que están, para estar sometidas a un hombre como yo. La última noticia que se tiene de ellas fue el día 28 de junio, en su propio domicilio, aparentemente estaban bien. Lo que pasa es que al día siguiente, la niña, al haber terminado el colegio, tenía que tomar un vuelo a República Dominicana para verse allí con su abuela. Y la alarma salta cuando la abuela dice que la niña no ha llegado. Asfixia a Adolfina en su domicilio. Y la niña es asesinada. Y deja los cuerpos ahí durante toda una noche. Los deja. Y a la mañana siguiente envuelve los cadáveres con los plásticos, los mete en el maletero y se dirige a esta localidad de Zamora, San Vicente de la Cabeza, donde la familia de Raúl era originaria, tenían propiedades, un domicilio para residir los fines de semana y también en verano, y hay en un pozo que está pues con unos 200, 300 metros del centro urbano de esta pequeñísima localidad zamorana. Lastra los cuerpos para que cojan peso y no puedan salir en el pozo con alguna de las de los mecanismos de extracción del agua del pozo, como podían ser poleas y otro tipo de metales para que hubiera peso y los cuerpos no salieran a flote. La madre de Adolfina denuncia la desaparición de su hija y la de su nieta. Y la policía tiene una pista, investiga el entorno de las víctimas y averigua que Raúl tiene antecedentes por violencia de género. Raúl se convierte, obviamente, en el principal sospechoso. Cuando confiesa el doble crimen, Adolfina y su hija llevan 5 meses desaparecidas. Abuela, al ver que no responden al teléfono, pues se persona en comisaría y denuncia su desaparición y ya señala ante los policías lo que está sucediendo.
lo primero que hace la comisaría de Puente de Vallecas, que es quien recibe esta noticia, es averiguar si hay algún rastro de ella, alguna noticia o algún movimiento. Hay una serie de circunstancias que empiezan a plantearse que puede haber un riesgo para la vida de ambas. Hechos objetivos, como que no hay ningún movimiento bancario, ninguna comunicación telefónica, y luego otros elementos más subjetivos, como que Adolfina estaba muy vinculada a sus pertenencias y estaba todo dentro de su vivienda, nunca faltaba al trabajo y hacía días que no la veían, y además que la niña tenía que haberse reunido con la familia y allí nunca había llegado. Se inicia una investigación por desaparición y se empieza a rastrear todo el entorno. Se intenta ver si dentro de la desaparición hay algún elemento que llame la atención. Y no hay nada extraño más allá de una relación sentimental que mantiene Adolfina con un chico español que se llama Raúl. Lo primero que hacen es hablar con Raúl y preguntarle si efectivamente la relación en esas fechas seguía siendo estable, seguían siendo pareja, y cuándo la había visto por última vez. Los policías sospechan muchísimo. Primero, era un manojo de nervios en la primera toma de declaración, en el primer interrogatorio. Pide como 8 veces un vaso de agua, que lo bebe con una ansiedad, como si estuviera deshidratado. Él dice que los ha dejado de ver, que no tiene ni idea, que no sabe, que ha estado con ellas, pero que han dejado de llamarle, que él también llama y nadie le responde. Hay una testigo, que es una compañera de piso de Adolfina, que dice que la noche del día 28 de junio había visto a Adolfina con su hija en compañía de un chico que nos da una descripción que se ajustaría al físico de Raúl, haciendo vida normal en la habitación de ella. La relación de pareja con Raúl no era del todo sana. Él era muy controlador, él era celoso, y nosotros vemos en nuestros archivos que ha habido un precedente con otra pareja de violencia de género. A partir de ese momento nos centramos y ponemos el foco en Raúl. Vemos que la tarjeta de crédito de Adolfina ha sido utilizada el día 29 en varias extracciones en cajeros en Madrid. Buscamos si hay alguna relación con los sitios habituales de Adolfina, de trabajo o de residencia, y en principio son cajeros apartados de su zona natural. Pero lo que sí que vemos es que Raúl, precisamente el día 1, tenía un contrato de trabajo y estas extracciones de dinero se hacen en puntos muy cercanos al lugar donde él había pasado esa mañana. Y de manera conjunta con Puente de Vallecas, lo primero que hacemos es ver la actividad del teléfono de Adolfina. Vemos que Adolfina deja de registrar cualquier comunicación en las antenas el día 29 de junio, en un viaje que hace desde Madrid por la tarde y se nos pierde el rastro en la localidad de Villacastín, es decir, en la autovía. Además, vemos que el teléfono de Raúl acompaña en sus localizaciones al teléfono de Adolfina. En cambio, el de Raúl continúa hacia la provincia de Zamora. Lo que hacemos en Zamora, de manera previa a la detención de Raúl, es inspeccionar o valorar qué zonas pueden ser aptas o idóneas para deshacerse de los cuerpos, pensando ya en que lo que hay detrás es un doble homicidio. Lo primero que se hace son gestiones básicas. Vamos a ver si hay algo en la vivienda que nos llame la atención. Uno de los datos fundamentales es que faltaba el colchón de la niña. Y eso es lo que deja claro que quien ha trasladado los cuerpos ha tenido que ser alguien que tenga llave, porque la cerradura no había estado forzada, es decir, todo le señalaba a él. Y se lleva el colchón de la niña para transportar los cadáveres. Desde un primer inicio nosotros habíamos sospechado, de hecho, cuando fuimos a donde estaba el piso de la niña, que faltaba el colchón de la niña, nosotros dijimos que hay un problema serio, que hay un problema grave. La propia Adolfina deja marcado quién le puede haber hecho daño, y es que encontramos un diario en la vivienda en el cual ella, que era una persona muy religiosa, hacía peticiones o ruegos a Dios. Y lo que dice es: por favor, Dios, acudo a ti para que me protejas, que me ayudes, que saques a Raúl de mi vida, porque es una persona que me ha hecho daño. Tú sabes que me hace daño con hechos y con palabras, y quiero que me protejas a mí, a mi hija. Sácale de mi vida si no es para bien. Durante las investigaciones nos percatamos que el teléfono de Raúl había tenido una serie de movimientos y unos desplazamientos que podrían coincidir con un viaje, con unos viajes a la localidad de sus padres. Como estos desplazamientos del terminal telefónico de Raúl
estaban en fechas muy próximas a la desaparición de tanto de Adolfina como Algelis, nos hace pensar que esos viajes podían tener relación con la desaparición de ambas. Le comienzan a seguir sin que se note y van averiguando cómo él comienza a señalarles, sin que él lo sepa, que hay una localidad en Zamora donde pueden estar los cuerpos. Eso lo saben desde el principio, pero le dejan ir. Le dejan que empiece a enredarse él mismo con sus contradicciones. En un momento dado, el comisario da la orden de que esa vigilancia que hasta ese momento ha sido oculta, que él no la percibe, comience a percibirla, comience a saber que le están siguiendo, para ponerle nervioso. Eso lleva a que él cada vez se pone más nervioso y es detenido. El día 24 de noviembre nos trasladamos al domicilio donde Raúl se encontraba con una nueva pareja para proceder a su detención. En el traslado a comisaría de Puente de Vallecas, el detenido nos dice y confiesa que ha matado tanto a Adolfina como a Algelis y que las ha depositado en una alcantarilla de Dehesa de la Villa. Se montó un dispositivo en Dehesa de la Villa para la localización de estos cadáveres en el que él estuvo presente en todo momento. Se miraron y se inspeccionaron junto a los compañeros de Policía Científica y de la Comisaría de Puente Vallecas diversas alcantarillas en las que dieron como resultado negativo, ya que no se encontraron los cuerpos. Esto era un caso, de todas maneras, que criminalmente era fácil su averiguación debido a la enorme cantidad de contradicciones, de mentiras y de errores en los que incurre en su declaración. Después del registro que realizamos en Dehesa de la Villa, nos trasladamos también al domicilio paterno que tenían en Madrid, en una calle del barrio del Pilar. En la habitación de Raúl encontramos el teléfono, uno de los terminales de Adolfina, un portátil que era de Adolfina y la televisión que había desaparecido de la casa donde vivían tanto Adolfina como su hija. Una vez que llegamos a la localidad de San Vicente de la Cabeza, Raúl observó que había un dispositivo de la policía enorme. En ese momento, Raúl pidió entrevistarse privadamente con su abogado. El abogado nos comentó que su cliente Raúl quería confesar dónde en realidad había depositado los cuerpos. Era una finca que estaba cercana al pueblo, de muy difícil acceso. Al llegar allí, vimos que había un pozo en el que no se encontraban buenas condiciones y que estaba tapado en la parte superior con ferralla, maleza y un montón de arbustos que por los años de desuso allí se encontraban. En ese punto nos señaló que las había depositado y que las había tapado con diferentes barras de acero y otros enseres para que no pudieran ser vistas desde el exterior. Este dispositivo duró como unas 3 o 4 horas hasta que los compañeros del Grupo Especial de Operaciones pudieron sacar los cuerpos. Los cuerpos llevaban allí alrededor de 5 meses y se encontraban en un gran avance de descomposición. Si bien, al extraer los cuerpos nos percatamos de que las cabezas estaban separadas de los mismos porque él las había envuelto en unas bolsas con unas bridas. Durante todo este tiempo, Raúl se encontraba junto con su abogado observando la extracción de los cuerpos y junto a la comisión judicial. Raúl se encontraba en un estado tranquilo, asumiendo la condena que se le venía encima por los hechos que había realizado. Un familiar de las víctimas denunció los malos tratos que sufría Adolfina y su hija por parte de Raúl. Fíjense, lo denunció 6 meses antes del doble crimen.
Pero la policía no activó el protocolo de protección a las víctimas por un error en la dirección. La familia ahora dice que el doble asesinato pudo evitarse. Ejercí la acusación particular junto a mi compañera Belén Martín María, defendiendo los intereses de la familia paterna, de la abuela paterna, de Leonarda, en relación al asesinato de su nieta, de Argelis. La difunta era mi nuera y la niña era mi nieta, la única nieta que dejó mi hijo, que también fue asesinado en República Dominicana en junio de 2004. Entonces hago pues trámite para traérmela, para seguir hacia adelante, porque yo no podía sostenerla allí. Quería dar las caras por la falta de mi hijo. Las ha traído, se ha puesto a trabajar. Yo le cuidaba a la niña por un mes a veces, por los fines de semana. Convive con mi nuera. En el caso de Leonarda, de la abuela paterna de esta niña, había denunciado la violencia que ejercía quien finalmente resultó condenado por su asesinato, tanto contra la madre, contra Dolfina, como contra la niña Argelis, incluso amenazas a la propia Leonarda si revelaba o denunciaba esas situaciones de maltrato, esas situaciones de violencia que ella había presenciado. Veías que la niña se ponía un poco tensa cuando iba él a buscarla. Veía que a mí me amenazó que te voy a arrancar la cabeza, no llames aquí. Y me dice en un mensaje sin número, no la tendrás jamás. 2 años antes del crimen, se presenta en comisaría para interponer denuncia. Pero al interponer la denuncia, al redactarla, cambia en la dirección del domicilio de la asesinada y de su hija también asesinada, cambia una letra y eso hace que la policía pues no pueda de manera fehaciente y con exactitud localizar la vivienda y hacer un seguimiento de las actividades violentas que Raúl pues, ¿no? pues estaba infringiendo, ¿no? a ambas, a la madre y a la niña. Me siento muy mal, no me hicieron caso, la presenté 6 meses antes de la muerte. Muy bien, no entendían la letra y los números de teléfono que es. Son negligencias. Entonces me sentí muy mal. No llamaron, no me llamaron a mí tampoco, tenía el número mío, no llamaron a ellos ninguno ni a nadie. ¿Por qué no me llamáis para decirme, venga usted a declarar? Leonarda estaba en una situación de desesperación, de desconfianza absoluta, de rabia contra las instituciones españolas y más que justificada, porque cuando finalmente la policía hace investigación, van al colegio, por ejemplo, al que acudía la niña, ven que Adolfina era una persona perfectamente ordenada e incluso descubren que se han producido extracciones de las cuentas de Adolfina con posterioridad a la desaparición. Empiezan a sospechar que lo que dijeron desde el principio tanto Leonarda como la compañera de trabajo es cierto. Era una relación tremendamente tóxica. De hecho, ella se quiere volver, y por eso está la maleta de la niña hecha, se quiere volver a República Dominicana porque no aguanta ya la relación con él. Ella quiere escapar de España. No sabe cómo poner fin a esa relación si no es poniendo al Atlántico de por medio. La convivencia era muy mala porque la niña conversaba con mis amigas ya adultas y parece que le habían prohibido que no me comentaras a mí. Porque si me comenta a mí, sabrá yo que lo prometo que estuvieran viva. Porque yo la había arrastrado hacia mis casas. Y ellos venían los tres de mí. ¿Qué es cosa tú convivir con Bartimesa con asesinos? Es muy terrible para mí, ha sufrido mucho. Todavía estoy en manos de psiquiatras. Pues si esto pasara hoy, en aplicación de la actual ley de violencia de género y de violencia machista, vamos, había sido detenido hacía mucho tiempo. Y seguramente, si fuera hoy en día, Argelis, la niña, y Adolfina, su madre, estarían vivas
y con apoyo psicosocial de la administración, sin duda. Raúl, que ya tenía antecedentes por hechos similares, era una persona muy controladora, muy celosa. Llegamos a saber que había descubierto las claves de Facebook de ella, que ella cuando estaba trabajando tenía que tener el teléfono encendido continuamente. Y él tenía, por boca de las propias víctimas, comportamientos de no solo unos malos tratos psíquicos, sino además físicos. De hecho, la niña le llegó a decir a una amiga, Raúl es mi peor pesadilla. Yo me enteré que ya estaban muertas por la noticia. Dice, última hora, ahí caí ya. Han hallado los cadáveres de madre e hija. Y ahí me atendieron todos los médicos. Dolor que no se quita jamás. Preocupación que no se quita jamás. Insomnio mixto que no duermo casi. No soy la misma, no estoy igual. Como niña de un año, un niño de un año. O sea, no estoy igual, de ninguna manera. Yo quiero justicia, la máxima que se pueda. Y si no la hacen la justicia divina, pues que lo haga Dios. Que Él pague lo que tenga que pagar. Que no es que porque eran extranjeras, ellas eran dos personas humanas que vinieron aquí a buscarse una vida mejor, honradamente. Pónganse en mi pellejo y en mi condición y en mi mente y en mi corazón. ¿Cómo estoy yo? El padre me lo más tan violento. Me deja esa niña y también viene aquí otro desalmado y me lo más tan violentamente. Durante el juicio, el asesino niega que tuviera una relación de pareja con Adolfina, pero los investigadores tienen pruebas suficientes que lo demuestran. La Audiencia Provincial de Madrid tiene en cuenta el agravante de parentesco a la hora de dictar la sentencia, pero la defensa recurre y el Tribunal Supremo acaba imponiendo al acusado una condena a medias. Raúl está en prisión preventiva durante 3 años, hasta que en 2017, en el mes de marzo, se celebra el juicio. El juicio se desarrolla de una manera bastante sencilla porque Raúl ya había reconocido los hechos o al haber sido el autor al indicar dónde estaban los cuerpos. Se determina por la autopsia que se trata de asesinatos y además todos los elementos objetivos que habíamos aportado por parte de la policía. La mayor prueba contundente es que él lo reconoció. Si él no lo hubiera reconocido, ni siquiera nunca hubieran encontrado ni a la madre ni a la hija. Lo otro que tenían era indicios, cosas del móvil, a lo mejor contradicciones en los diferentes interrogatorios a lo largo de los meses a él y otras personas, pero eran indicios. Los elementos principales que señalan que Raúl está detrás de la desaparición y de las muertes de las chicas son el hecho de que las extracciones de la tarjeta de crédito de Adolfina se producen muy cercanos al punto de trabajo de Raúl. Raúl es el usuario del teléfono de Adolfina en las fechas siguientes al asesinato. El hecho de que haya hecho los dos viajes al punto donde habían aparecido los cadáveres y además que cuando se producen los registros en el domicilio de Raúl encontramos no solo los teléfonos que faltaban de Adolfina y de Algelis, sino el televisor que echamos en falta a la vivienda y además un juego de llaves de la casa de Adolfina. Lo que yo percibí personalmente de la actitud del procesado fue una absoluta frialdad, un absoluto control. Un absoluto control que yo creo que también mantuvo durante los momentos en que decidió dar muerte a la madre y a la hija. Y una absoluta frialdad porque en otros casos hay un momento en que el asesino ante la presión policial se derrumba y como una especie de desahogo vuelca lo que es su vivencia, ¿no? En este caso no pasó jamás, no pasó jamás, no nos dio ninguna explicación. Él manifiesta en el tribunal conjurado que fue empezaron con una discusión en la cocina y bueno, las cosas llegaron a más, empezaron a pegarse mutuamente y bueno, él como que se
descontroló. Trató de justificarse, yo creo que un poco torpemente, aludiendo a una especie de legítima defensa de una pelea que, desde luego, de lo que, del estado que, en el que estaba el domicilio donde supuestamente tuvo lugar el asesinato, no se revelaba, ¿no? Y no respondió a ninguna pregunta más. Yo no obtuve ninguna respuesta. Ni nadie obtuvo ninguna respuesta. Eso es una cosa que solo él lo sabe. Bueno, nosotros, en consonancia con el Ministerio Fiscal, pedimos una, en la acusación, malos tratos habituales, homicidio y asesinato. Él, además, en el juicio, trató de negar que tuviera una relación de pareja por parte de Adolfina, a pesar de que convivía y se acreditó gracias, pues, a la presencia de una de las testigos de que había convivido con ellos. Raúl, que es mi cliente, me comenta que, bueno, que tiene relaciones esporádicas, porque, bueno, ella tiene su profesión, se ven básicamente fines de semana y no como pareja, porque, bueno, ya de lunes a viernes tenía su trabajo, la niña estaba en un internado, por tanto no era más de fines de semana. Decían que tenían una relación como muy tradicional, de ver la tele juntos, no hablar mucho, y que tenían una relación pues casi de una pareja un poco más mayor, que no salían mucho, o sea que había una relación convencional. Eran testigos que creían que Adolfina le estaba pasando esto, que pensaban, que opinaban, pero Adolfina nunca les dijo nada directamente, es decir, era su propia imaginación, es un concepto subjetivo. Entonces, no vale como testigos. Otra cosa es que Adolfina te cuente lo que está pasando o que cuente que necesita ayuda. Eso sí es un testigo, pero es que el 80% fueron a opinar, simplemente a opinar. El fiscal siempre mantuvo que había decapitado los cuerpos, no tenían cabeza. Él lo negó. Un cuerpo sumergido mucho tiempo en agua se saponiza, ¿de acuerdo? Saponizar es que se convierte en jabón. Aunque a la gente le sorprenda, lo cierto es que ya una vez que estamos muertos, ¿de acuerdo? En este caso fue sumergida bajo el agua, con lo cual ya desapareció todo. Ahí va más que... No había pasado tanto tiempo como para que el agua pudiera decapitar, pudiera separar la cabeza del torso, de ambos, encima en dos cuerpos, por lo mejor en uno es posible, pero no en dos. No había presión de agua tan tremenda como que esa presión unida a la descomposición de cualquier cadáver favorezca el desprendimiento de la cabeza o del cráneo. Y tercero, que el análisis forense dejaba claro que habían sido cortados, habían sido amputados. Condenado a 37 años de cárcel, el acusado de matar a su pareja y a la hija de esta en 2014. El zamorano que asesinó a su novia dominicana y su hija irá 25 años a la cárcel de los 37 impuestos. Finalmente, Raúl fue condenado a una totalidad de 37 años de prisión por dos asesinatos. 18 años en el caso de Adolfina, al aplicarse el agravante de parentesco por ser pareja, y 17 en el caso de la niña. Quedó demostrado en la audiencia, en el Tribunal Supremo, que fue un homicidio no premeditado. Por tanto, fue fruto de la alevosía doméstica, no alevosía de convivencia. Por tanto, se le rebajó la pena y quedó en 14 años. Con Argelis, la menor, no, se mantuvo en 18 años y medio. Bueno, este caso, para mí, es un caso que te rompe el corazón, ¿no? Es un caso que en lo penal es hediondo, ¿no? Porque es una madre que viene con su hija a España para tener una vida mejor, ¿no? Que conoce a este señor,
que va a ser su asesino y el de su hija, que nunca es feliz, yo creo que fue un infierno. Lo fue. Por eso decide volver a República Dominicana, porque lo que ha venido a buscar no lo ha encontrado, sino lo que ha encontrado todavía es más dolor. Y decide volver. Él no lo puede soportar y la mata. Carlos Segarra, tú encabezaste junto al Grupo de Homicidios Central esta investigación. Así es. Cuando este hombre os confiesa, después de confesar y que encontréis los cuerpos, él pide algo muy especial. Fíjate, lo estábamos hablando aquí ahora porque es que me recordó mucho al caso de Daniel Sancho y que se puso tanto en entredicho la actuación de la policía tailandesa, ¿no? Y este hombre pidió exactamente lo mismo. Después de haber recuperado los cuerpos, en el lamentable estado en el que se encontraban estas pobres dos mujeres, lo único que pidió fue que le permitiéramos ducharse en la casa de sus padres. Que le permitiéramos ducharse. Era una persona pues, muy aseada, que llevaba dos días sin poderse ducharse porque había estado detenido, durmiendo en calabozos y tal. Y lo único que quería era que le dejáramos ducharse. Y se lo permitimos. Y de hecho, en el atestado policial hicimos una diligencia de aseo del detenido, haciendo constar que estuvo todo momento controlado, que en ningún momento corrió peligro ni la integridad física suya ni la de ninguno de los agentes que estábamos custodiándole, y le permitimos ducharse. Tardasteis cinco meses en resolver el caso, pero en realidad tú estuviste en ese pozo a los pocos días y no encontraste nada. Bueno, realmente no es a los pocos días. Esta investigación la inicia la Comisaría de Puente de Valleca. Nosotros nos unimos a la investigación a finales de septiembre del año 2014. A mediados de octubre, nosotros hacemos una recopilación de todos los terrenos, simplemente por cubrir todas las necesidades de la investigación, una recopilación de todos los terrenos que tenían los padres en este pueblo de Zamora, y vemos todos los pozos y lugares susceptibles donde se pudieran haber ocultado estos dos cuerpos, ¿no? Y efectivamente, yo con el compañero guapo con el compañero guapo que ha salido en la entrevista, tengo una fotografía subido a ese pozo, y fíjate lo que son las cosas, diciendo yo que en ese pozo es imposible que estuvieran, porque había una noria. ¿Sabes lo que es una noria, no? Una noria es un sistema que antiguamente se utilizaba para poder subir el agua, con tanto amasijado de hierro que entendíamos que por ahí no podían caber los cuerpos. Y mira, ahí estaban. Bueno, el caso de hoy ha sido muy interesante, señores. Les dejamos, gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Les esperamos. Adiós.